Hola a todos, bueno, el día de hoy vamos a resolver una duda. Para eso vamos a ver lo que es la parte de Facebook. Y bueno, antes que nada mandarle un saludo a todos los que están aquí, creo que somos alrededor de 80. Y un saludo para Oscar Campos Brenes. Vamos a contestar aquí su duda, dice: hola, saludos, ocupo tu ayuda, quiero una máquina virtual. Bueno, dice que está ocupando ya una máquina virtual, solo que quiere hacer más grande Ubuntu, la partición que tiene Ubuntu. Para eso pues no quiero formatear, ¿no? Yo le dejé aquí unas opciones que son, de hecho, sí son muy muy complicadas, mucha vuelta, y bueno, lo que no quiere es volver a tener que instalar todo, ¿no? Las configuraciones no te las puedo salvar, lo que ya has configurado, pero sí puedo salvar tus programas, solo que para esto te vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? Y esto es, cuando nosotros actualizamos un programa, por ejemplo el sudo apt-get update, lo que hace es actualizar la lista de repositorios, y también cuando nosotros tenemos actualizaciones en el gestor de actualizaciones, pues lo que pasa es que lo que pasa realmente es que nosotros descargamos paquetes, ¿de acuerdo? Yo actualicé el día de hoy y estos son los que se, por ejemplo, Fortran, el Flash Plugin Installer, cosas así, se descargaron los nuevos y aquí están, ¿no? De hecho, este tutorial es también para quien no tiene internet y bueno, pues tiene alguien que le pueda ayudar en este sentido, con las actualizaciones. Instala sus actualizaciones y después vamos a ver cómo quemamos una imagen para que él llegue a su casa e instale las nuevas versiones del software, ¿de acuerdo? Para esto lo que vamos a hacer es, bueno, pues un saludo primero que nada a todos los de Facebook. Y bueno, ahí estamos, ya saben, ustedes pueden encontrarme allí. ¿Qué más? Bueno, vamos a comenzar. Lo importante y primero que todo es, si ustedes vieron mi video del el limpiador de paquetes, esto es liberar el disco, de acuerdo, de la memoria caché. La memoria caché es la memoria donde descargamos todos los nuevos paquetes que vamos a actualizar. Si nosotros ya borramos esto, como en el video que les puse, Ubuntu, mantener Ubuntu rápido, ya no podemos hacer el siguiente paso que vamos a hacer en unos momentos. Lo único que podríamos hacer es esperar a que actualicemos y salvar las últimas actualizaciones. Por ejemplo, en este caso podríamos salvar, yo no tengo todo lo que he descargado, esto es lo único que descargué hoy, y lo único que podría salvar serían, por ejemplo, el núcleo de LibreOffice y pues un poquito de Linux Image, que es el kernel. También la actualización del kernel la puedo yo salvar, ¿de acuerdo? Si ustedes no han limpiado la memoria cache, entonces tienen todos los programas. Y bueno, un saludo, gracias a los 289 suscriptores, vamos a llegar a los 90, espero. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Esto es lo que les decía, si ya lo borraron, pues tenemos ahí un problema, de acuerdo, pero podemos esperar las actualizaciones para salvarlo lo más que se puede, de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a el centro de software de Ubuntu y vamos a ocupar dos programas. Uno es para montar la imagen ISO, porque vamos a hacer una imagen ISO, así como la que descargamos de Ubuntu para instalarlo. Vamos a hacer una imagen ISO con nuestros programas que vamos a tener instalados. Si el mouse se mueve, se está moviendo solo, la verdad, yo no estoy tocando. Sí, un poco raro, ¿no? Esto es un mouse inalámbrico. Bueno, estos dos programas, uno se llama apt-onCD. A ver, déjenme ver. apt-onCD. Así, escríbanlo, apt-onCD. Aquí está. Crea un disco de instalación, le damos en instalar, ya se pone en su contraseña, y el siguiente se llama
Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no, apenas lo instalé. Vamos a ver, accesorios, herramientas de sistema, gráficos, programación. No recuerdo cómo se llama, déjenme ver. Ah, sí, se llama Acetón. Entonces, escribimos Acetón. En realidad se llama Acetón, Acetone ISO. Pero nosotros solamente escribimos Acetón y nos va a salir. Es un manipulador de imágenes ISO de CD y DVD. Realmente lo único, para lo único que lo vamos a ocupar, esto es nivel principiante, bueno, intermedio en cuanto a conocimiento, pero para hacerlo es nivel principiante, entonces realmente no lo vamos a ocupar, solamente es para montarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a darle aquí, ya que lo tengamos instalados esos dos programas, lo vamos a cerrar y vamos a darle clic en administración y abrimos nuestro programa APT on CD, ¿de acuerdo? Se nos va a abrir este programa y va a comenzar a cargar todos los paquetes que yo les comentaba, los paquetes que descargamos de internet. Bueno, tenemos dos opciones y dice crear o restaurar. En restaurar vamos a crear el disco y es lo que vamos a hacer en este momento. Y podemos hacer también paquetes de CD en una imagen ISO para crear, para regresar a la memoria cache, instalar software en tu sistema y una copia de seguridad, por así decirlo, de algunas cosas de APT. Bueno, nosotros no nos vamos a meter tanto en esto, vamos a darle en crear porque lo que queremos es pasar nuestros programas a otras máquinas y también vamos a hacer nuestros programas a nuestra propia máquina, ¿no? O sea, más que nada también es para difundir un poco el software. Por otro lado, tenemos una característica muy importante, que esta característica es que podemos meter en esta imagen no solamente los paquetes que tenemos instalados, sino también paquetes .dev que no tengamos instalados o que no los hayamos querido instalar. Por ejemplo, yo tengo, bueno, vamos a ver primero. Aquí están todos los paquetes que actualicé el día de hoy. Y pues ustedes pueden ver, ¿no? El kernel y todo eso. Aquí nos saca los datos. Ubuntu y Ubuntu Desktop. Bueno, ahora les comentaba, tenemos la opción de agregar paquetes .dev que son para Debian y derivados de él, ya sea Ubuntu, y podemos hacerlo aquí. Le damos en paquetes, vamos a paquetes y yo voy a buscar aquí documentos, voy a los .dev y voy a meter el Skype. Por ejemplo, Ubuntu Tweak, Xpingus.dev. Yo tengo aquí varios programas, ¿no? Y no son programas que puedes conseguir en el centro de software. Bueno, Skype sí. Google Chrome no, porque hay uno que es Google, se llama Chromium. Y es igual que Google Chrome, solo que pues, a mí me gusta el oficial. Bueno, le voy a dar aquí en donde dice Skype. Le doy al Enter. Y se acaba de agregar. Aquí está. De acuerdo, podemos agregar paquetes .dev que tengamos en nuestra máquina. Ahora, también tengo yo por ahí guardado un paquete, unos documentos acerca de los temas. Aquí está lava-temp en .dev, también lo puedo añadir. Vamos a buscar dónde quedó lava-temp. Lava-temp, aquí está. Y bueno, lo voy a quitar porque pesa mucho. ¿Se quitarlo? Sí, ok. Bueno, pues ya está, ¿no? Realmente esto es toda la magia de este programa. Ahora, lo que sigue es lo importante. Y vamos a darle en grabar. Aquí podemos editar alguna que otra cosa. Por ejemplo, cargar la lista, marcar todos, desmarcar todos, columna, crear disco de instalación o restaurar del disco. Realmente no hay mucho que hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos en grabar. Esto solo es para unidades que tengan CD. Por cierto, disculpen si alguien con notebook lo está viendo. Solamente con unidad externa. Yo tengo notebook, pero tengo unidad externa. Entonces tengo por ahí cómo grabarlo. Pero esto es para CD. Así que tranquilos, porque vamos a hacer pues unos trucos
que realmente no son trucos, o sea, vamos a montar una imagen ISO sin la necesidad de grabarlo, así que tú puedes llevar en tu CD, en tu USB, estas unidades, esta imagen ISO, no grabada, simplemente guardada, y lo podemos meter en un sistema y podemos hacer todo esto, ¿no? Bueno, pasamos a grabar, y donde dice Field Name for the Image, es para el nombre de tu imagen, yo le voy a poner Ubuntu, y bueno, para variar shots, ¿no? Lo voy a grabar en el escritorio, y te dice que qué tipo quieres, un CD o un DVD. Yo lo voy a dejar en CD. Ya saben, un CD solo aguanta hasta 700 megas, poquito menos. Y dice otras opciones, crear metapaquetes. Ok, vamos a darle en aplicar, y lo que va a hacer es copiar todos los paquetes. Está copiando todos los paquetes que están en la memoria de caché. Después va a explorar los paquetes y va a crear la imagen ISO. Bueno, nosotros ya estamos a punto de terminar. Realmente no hay mucho que hacer en lo que se crea esto. Yo ya tenía aquí otra imagen para poderles decir cómo se hace esto. A esto voy a quitar el fondo animado, que si se fijan, ahí por ahí pasan unos pajarracos ahí volando, ahí están. Si quieren wallpaper animados, díganme, y a ver si puedo ir subiendo uno por uno o cosas así. Lo voy a dar en finalizar producción. Listo, ya corre más rápido. Cuando ya hemos terminado de todo esto, lo que sigue es, a ver, déjenme paso acá. Aquí tengo uno que se llama mi Ubuntu. Le doy clic derecho y le pongo abrir con Acetone ISO. Bueno, esperen, tranquilo. Después de que ya haya hecho todo lo que hizo, de que le dimos grabar, nos va a salir esto. ¿Desea grabarlo ahora? Yo le voy a decir que no. Ustedes lo pueden grabar, no hay ningún problema, pero yo voy ubicado más para notebook porque es más fácil, ¿no? Bueno, ya vamos a tener nuestra imagen, hagan de cuenta que nos la llevamos, la metemos en algún software, en algún Ubuntu. Le damos clic derecho y si no tenemos esto, le ponemos doble clic y va a montar la imagen ISO. Pero es preferible hacerlo con abrir con Acetone ISO, ¿de acuerdo? O lo podemos abrir con el archivador de... el gestor de archivador de... ¡Ah, quién sabe! Perdón. Lo podemos hacer con gestor de archivador, ¿ya ven? Ok. O también con el montador de archivos, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo con abrir con Acetone ISO. Bueno, se va a abrir este programa, no le hagan mucho caso, nada más pónganle ok y lo cerramos. Realmente lo único que va a hacer esto es montar la unidad, que yo ya lo tengo montado, por cierto. Aquí está. Voy a poner aquí, y nos abre la carpeta. De acuerdo, ahí está. Lo otro que podemos hacer es ponerle aquí a abrir con, esta es la otra, este es el SOTS Ubuntu que hice ahorita. El otro que abrí es uno que hice antes, un experimento. Le damos clic derecho, le ponemos a abrir con montador de archivos, de acuerdo. Así que nos va a montar la imagen, ya está montada. Le damos doble clic y es exactamente lo mismo. Vamos a donde dice paquetes, y donde dice paquetes tenemos aquí todos nuestros paquetes .dev. Como quien dice, pues ya, aquí está la magia, ¿no? Así le podemos dar clic derecho, abrir con gdebit, por ejemplo el Banshee extension sound menu, algo así. Y pues a todas las actualizaciones del día de hoy, hagan de cuenta que si yo no las instalé, así las puedo instalar. Es una manera muy sencilla de instalar actualizaciones en otras máquinas y además instalar nuestros programas en otras máquinas, ¿de acuerdo? Espero que les sirva. Si les gustó el video, pulgar arriba. Los espero en Facebook, aquellos que no tienen cuenta de YouTube, los espero aquí en Facebook. Mi usuario es SOTUbuntu. Y aquí estamos con, respondiendo dudas. Aquí tenemos un saludo para Miguel Ruiz, también para Nicolás Sumelzu,
Vamos a mandarle saludos a pues, mi alumno Julio Yáñez. Julio Yáñez, ya me quedé con esa parte. Y bueno, también para Oscar Campos, Eric Ramírez, y para quien está trabajando conmigo, que ay, se me olvidó su nombre. A ver, déjenme ver quién es. Vamos a ver los amigos. No es. Aquí buscando gente, ¿no? A ver, vamos a ver. Un saludo para Javier Sánchez Serrano, que nos está ayudando aquí con información de la terminal. Bueno, pues les mando un saludo, hermano. Y pues espero. Vamos a ver si puedes mandar un saludo. Ok, bueno, pues espero que les haya servido esto. Espero haber resuelto tu duda acerca de cómo formatea tu disco para que puedas tenerlo aparte pues limpio, y todos los programas que ya tenías, o por lo menos las actualizaciones, para que las salves. Y bueno, parece que no está aquí Nicolás. De modo. Y bueno, sí, hay que hacer eso, ¿no? Esto sirve más que nada para distribuir el software. Y bueno, gracias a todos, nos vemos hasta la próxima, y de seguro me vas a contestar ya cuando ya haya acabado. Bueno, pues hasta la próxima, y que viva el software libre. Mi nombre es Ots, hasta la próxima.